Incorpora una nueva sección, una colaboración que ha llevado varios años poder realizar y que ahora era el momento de incorporar y sentir que en todos los caminos nos podemos encontrar de aquí para allá. Hablando de encontrarnos, coincidimos con personas que son imprescindibles para alguien, unos más conocidos que otros, y de sus hechos en esta sección vamos a dar a conocer personas contemporáneas que pasan y son parte de este momento en el que influyen en nuestro día a día. De aquí para allá, resaltaremos ciertas citas y personajes que no dejarán indiferentes. Hablaremos de su parte más personal y sus logros. Su caminar por los caminos donde se desarrollaron, donde se curtieron temas como la música, el arte, el cine, el teatro, la peluquería, la moda, etc. Gentes que van de aquí para allá. Ese es el momento, el martes, en un horario donde se encuentra con el tráfico, antes de dar a conocer a quien encontramos en el camino de aquí para allá, dirigido y presentado por José María Regañón. Bien, pues volvemos a estar con todos ustedes y eh, hoy hablamos de un personaje que nos toca muy de cerca. Su vida y sus gestas hacen que su vida fuera de aquí para allá. Estamos hablando de un gran profesional. Sus padres ya no están entre nosotros. Se llamaban Ángel y Brígida. Estamos hablando de nuestro amigo y compañero. Ignacio Balbuena González, que nacía en Burgos un 31 de julio de 1957. Son dos hermanos, pero vamos a hablar de su ausencia o su impaciencia, porque, como decía, su vida ha sido de aquí para allá. A lo que se refiere a juguetes, le gustaban mucho las pistolas. Pero también jugaba con algo que le gusta, que es el scalestic. Y como no, le gustaban el western. De eso hablaremos también. Vamos con esos primeros pasos, esos primeros pasos que hace en Burgos y hace sus primeros pasos, pues haciendo el párvulo y el bachiller. Estudios primarios que los realiza en, en Burgos. Luego estudiaría eh, también administrativo. De pequeño le gustaban, como ya aventuraba hace un rato, las series, con lo cual estaba pegado al televisor, viendo cosas como series, películas, programas, como aplauso. Aquí ya denotaba algo, su impaciencia por, por gestar algo dentro de él. Tocata, volvemos a tocar lo mismo, sintonías. Y de sintonías hablaremos su sintonía. Como las aficiones y los hobbies. Sus aficiones y hobbies. Eh, qué decir, quién no ha jugado a las damas o al ajedrez, pero hay algo que nos llama la atención, billar, futbolín, tenis, montar en bici y seguía montando, montando a caballo, ¿por qué? Lo veremos de aquí un rato. Él se considera, se considera, perdón, cinéfilo, pero le gustan mucho los musicales también. Wall Street, website, por ejemplo, y tantos otros como website story y los musicales como los románticos le atenazan el corazón. Pero cuidado, también bailarín y fuerte porque el rock, el pop y también baladas llegan a su corazón, teniendo como referentes a Queen, los Beatles, Elvis Presley, bueno, una lista interminable ya que él conduce mitomanía, porque veremos. Estudia periodismo en Valladolid, en una universidad, en la Universidad de Filosofía y Letras, llegando también a hacer el máster. Y cuidado, sigue estando de aquí para allá. Llega en el 88 a Madrid, pero siempre va de aquí para allá. Su primer viaje lo recuerda, sí, lo recuerda muy bien, al pueblo de, de sus padres en León. Eh, se llamaba Mondreganés y Cabrera. Eh, ya de mayor viaja, y, y digo, porque a quien no le gusta el Caribe, el calorcito, o a Ibiza. Su momento llega pronto, pero no en vehículo, porque reconoce no tener carnet pero sí nos llega a todos y llega muy lejos. En Radio Café, El Álamo, con nosotros, con anécdotas y su vida, tenemos a Ignacio Valbuena. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, campeón. Muy buenos días, buenas noches o eh, buenas tardes, según como se mire. Gracias, porque realmente creo que has dado en el clavo de todo lo que verdaderamente... Eh, como bien, es su sección, de aquí para allá, está claro, siempre andamos de aquí para allá lanzando y más cuando realmente estamos con una profesión que verdaderamente, bueno, pues estamos siempre luchando para que esto eh, surja de alguna manera y luego más, pues, bueno, evidentemente anteriormente no había esta pandemia que estamos pasando ahora mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que antes eh, era una vida totalmente diferente y bueno, pues ahí estamos, luchando. Estamos luchando. Eh... Una infancia mmm, presumiblemente dura, ¿no? Eh, ¿Cómo fue esa, esa infancia, ese vivir la calle y vivir el momento de empieza la serie? Hombre, vale. <coughs> perdón. Era una vida, como bien he dicho, una vida totalmente diferente, distinta, en la cual, eh... yo no sé, pero realmente yo me acuerdo de cuando yo estaba en en el sofá en casa de mi madre o de mis padres y viendo que siempre después de venir de, de la escuela o del colegio pues siempre me cogía y me iba directamente a la televisión y mi madre me decía pero bueno y, y no tendrás exámenes no tendrás eh, no tendrás que estudiar y todo esto sí evidentemente yo estudiaba pero claro el tema de la televisión es algo que que a mí siempre me ha gustado, porque ¿quién no se acuerda de aquellas series como Falcon eh, Crest, Falcon eh, Dinastía, Dallas, eh, Bonanza, El Virginiano, eh, Caravana? En fin, tantas, eh, luego también como Aplauso, como Tocata, como tantos programas que ha habido a nivel musicales y a nivel de series eh, en los cuales siempre nos han gustado y, y, bueno, quizás hoy en día las, las sigamos echando de menos, ¿no? Pero que evidentemente, bueno, el medio de la comunicación es algo que siempre me ha gustado y siempre me ha encantado, quizás porque ahora soy lo que soy, quizás porque en mi niñez siempre me ha gustado esa, esa dinámica, ¿no? De lo que siempre he estado tratando y, y he ido siguiendo. Has hablado de televisión, eh, pero tú estás en radio. Eh... ¿Por qué te engancha la televisión? ¿Y cómo es que entonces llegas a la radio? Hombre, eh, es evidente que yo en el año, una de las cosas que a mí se me olvidó decirte, que fue en el año 91, eh, yo empecé a escribir en el periódico El Mundo, en el Magazine, donde, bueno, pues ahí estuve como seis años, eh, pues eh, lo que es el tema de la sección de Magazine, de de lo que hoy en día también se sigue llamando Metrópolis. Y bueno, pues eh, realmente teníamos con nosotros al director, este, perdón, lo diré, perdón, J. Ramírez, que nos traía, bueno, pues eh, nos traía, sí, evidentemente, ¿no? Porque no salía la noticia, pero sí que es verdad que yo hace mucho tiempo, hace, ahora como nos, otra de las cosas que quizás no te dije también... Yo ahora como unos 7 u 8 años que yo también estuve haciendo televisión y quizás si yo me fui directamente a por la radio porque yo creo que es un medio de comunicación donde hoy en día eh, siempre da unas buenas informaciones. Eh, ahora por ejemplo el día 13 de, de este mes de febrero es el día de la radio uh -huh. donde durante toda esta semana vamos a estar haciendo pues esos especiales de lo que es el día de la radio y cómo nació la radio y por qué. Eh, se está dando toda esa comunicación porque realmente como bien se sabe la radio es lo más principal y lo más generoso que hay eh, yo creo que sin un, yo creo que la radio es magia yo creo que es el medio de información donde siempre estamos escuchando y yo me acuerdo que desde pequeño eh, no sé si te acordarás de aquellas series que echaban o esas telenovelas que echaban en como Matilde Perico Periquín eh, como los porretas eh, eran programas de comedia en radio que a mí realmente eh, siempre me han gustado, ¿no? Y aparte de escuchar a gente que hoy en día ya no están eh, con nosotros, como José Luis Pecker o Alfredo Amestoy, eh, bueno, Alfredo Amestoy sigue, sigue viviendo, pero eh, más que nada aquellos protagonistas como Luis de Olmo, que sigue viviendo uh -huh. también, que es de Barcelona, sí. o tantos otros... Eh, no, tantos otros que realmente siempre han estado ahí, como eh, Ángel Álvarez, el vuelo 605, de, eh, también que hacía Caravana, uh -huh. donde yo me acuerdo de haber estado en su casa y, y bueno, él tenía un... él no fue, no fue periodista, él fue piloto. Pero realmente la radio siempre ha sido mágica. La radio es algo que, que te engancha, la radio es algo que, que verdaderamente sientes el, el color, el sentimiento. Y ese, ese corazón profundo que tienes contra lo que es la radio y tú con lo que es la persona, ¿no? En sí. Uh -huh. Tú que pues has viajado eh, de aquí para allá eh, necesitas saber qué es lo que te impulsa a viajar y sobre todo viajar lejos. Eh, a mí siempre me ha impulsado a la hora de ir a, viajar, a la hora de viajar y viajar lejos. Eh, digamos que, que a mí siempre me ha gustado, no solamente a nivel nacional, porque realmente aquí en España muchas veces no nos fijamos y tenemos cosas muy curiosas y quizás cosas curiosas nunca hemos visto, ¿no? Y que mm. siempre es importante ver. Correcto. Pero a nivel internacional yo creo que también es importante, ¿no? De, de viajar eh, a países que, que realmente quizás no conoces, eh, como por ejemplo uno de los sitios que a mí me gustaría viajar es a Costa Rica. Eh, Texas, eh, Canadá, eh, Nueva Jersey, a nivel internacional, porque siempre me ha gustado y no solamente me estoy eh, fijando en una serie de cosas, sino también me estoy fijando un poco a nivel de todo: gastronomía, turismo, la cultura que tienen en cada país, en cada sitio, mm -hmm. y me refiero no solamente a, nivel, a, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional: eh, sus costumbres, mm -hmm. su música. Como he dicho antes, su gastronomía, su cultura, en uh -huh. fin, eh, su historia, su leyenda. Siempre es importante, ¿no? Uh -huh. Ver todo sí. esto. Eh, en el camino eh, pasan muchas cosas. En la vida de un periodista, realmente, y más como tú, eh, que, como digo, eh, haces fe del programa de aquí para allá, eh, te has dejado muchas cosas en el camino y otras que te faltan por hacer. Eh, ¿Qué es lo que te faltaría hacer? Hombre, ahora mismo, la verdad es que me pillas porque sí es que me faltaría por hacer muchas cosas, ¿no? Me faltaría por hacer muchas cosas y donde yo creo que eh, con ganas de que, lo he dicho antes, y con esto de que termine lo de la pandemia, eh, para poder tener nuestra normalidad, eh, que, ten, que podamos tener eh, nuestra libertad para poder hacer más cosas de lo que queremos. Uh -huh. Y sí, pero yo soy una persona muy positiva, no soy negativa en absoluto, ¿no? uh -huh. Siempre veo la posibilidad de que haya cosas muy positivas y que verdaderamente el día de mañana digas, Jorín, quizás hay algo que, que no he pensado y que resulta que ahí está, ¿no? Uh -huh. Pero ahora mismo, por ejemplo, una de las cosas que no sé si te he comentado, yo estoy, por ejemplo, escribiendo un libro de estos 30 años que, que realmente estoy llevando con el programa, Aparte que el día 5 de marzo se cumple el 31 aniversario de este programa que llevo, que fue en el año 1990 y que empezó un 5 de marzo del año, como digo, 1990. Y que evidentemente, bueno, es un programa que en su día yo lo hice, eh, estuvo también, está registrado también por la Sociedad General de Autores. Y yo realmente me acuerdo de que a mí me, me encanta, aparte de lo que tú has dicho, de viajar. Me acuerdo que a mí me han, a mí gente me ha dicho cuando yo a mí me han visto lo que estoy haciendo en el programa y me han dicho, mira, esto es importante, es importante que que lo lleves a registrar porque estás haciendo una cosa maravillosa y puede ser que en un futuro yo me acuerdo que en un futuro me dijeron puedas viajar a sitios lugares que quizás eh, tú desconozcas y que tienes ganas de, de conocer, ¿no? Porque lo importante es, siempre estamos buscando de aquí para allá, como bien es su sección, y siempre estamos buscando lo que es la, la posibilidad de hacer cosas más curiosas de lo que realmente estamos haciendo hoy. Ojalá, ojalá que esta pandemia, repito, nos deje y podamos hacer mucho más cosas de lo que queremos hacer. Eh, la, ya sabemos que la radio, el periodismo en sí, eh, te ha robado el corazón. Eh, ¿Qué tiene ese corazón que le falta ahora para terminar de hacer un Ignacio Balbuena eh, lleno de, de, de vida, de fuerza? Porque a todos nos falta algo siempre, ¿no? Eh, de aquí para allá, eh, está creciendo mitomanía, nos ha englobado, pero cada día hay más gente. ¿Cuál es tu sueño con mitomanía? Mi sueño con Mitomanía es dar eh, cultura, es dar arte. es, Y con de la expresión, es espabilar lo que realmente no hay que bajar nunca al telón. El telón siempre que tiene que estar abierto. Hay unas cosas que, que a mí el gran cómico, Charles Chaplin, siempre me ha alucinado, ¿no? Porque siempre me ha dado en el corazón. Era un hombre muy, muy mítico, muy, eh, hacía sus películas a nivel mimo. Eh, Charles Chaplin era uno de los tíos increíbles, como los Hermanos Marx, por ejemplo. Eh, aquellas series o aquellas películas que se echaban en blanco y negro. Eh, siempre ese blanco y negro o esta oscuridad siempre hay que buscar un color. Uh -huh. Y Charles Chaplin, repito, Decía que la sonrisa siempre es eh, lo más grande. Eh, que a lo mejor eh, cuando estés en un escenario o si estás dando algún programa o si estás dando cualquier cosa, es evidente que la gente te pueda aplaudir. También se suele decir que te pueden tirar tomates, según cómo sea la gente, ¿no? Bueno, a veces es necesario, ¿eh? Pero bueno. A veces es necesario, evidentemente. Pero hay una cosa que, que, que verdaderamente siempre es buscar y que ese telón nunca esté abajo, sino siempre abierto. Y para mí lo más importante, lo de mitomanía, y gracias a, a, a vosotros, a los colaboradores que estáis conmigo, siempre eh, voy buscando lo que es, eh, no sé, lo que es la talla de cada uno, lo que es la medida de cada uno. Eh, bien, ser, bien puede ser, porque evidentemente si tú vas a buscar un calzado, siempre tienes que buscar tu medida, ¿no? O uh -huh. si vas a buscar una chaqueta, una americana, siempre vas a buscar tu medida. Bueno, pues mitomanía siempre va buscando su medida. Uh -huh. Buscando su medida a nivel de, de profesionales, uh -huh. a nivel de gente que saben decir lo que verdaderamente es. Y en este caso soy vosotros, porque gracias a vosotros, eh, mitomanía continúa. Y, y yo realmente, a ver, lo que yo antes, por ejemplo, eh, estaba hablando con, con Pilarum, eh, que, que es la que hace Terciopelo Negro, que bueno, ahora ha cambiado una nueva sección que será los martes, sobre el tema eh, policía y bueno, un poco de información, de noticias, tanto nacional como internacionales, y que evidentemente ella decía que el jefe, no, no, yo no soy jefe de nadie. Aquí yo creo que somos todos iguales y lo importante eh, es a la hora de ser todos iguales es ser profesionales como digo y dar esa información que estamos buscando el día a día porque el oyente lo pide el oyente está ahí el día a día el, siempre escucha la radio. ¿Perdón? Eh, el día a día Ignacio eh, viene porque también hemos tenido un pasado y por eso sí. el de aquí para allá te agradece que nos hayas dado la oportunidad de poder aventurar a los que no han oído o no han sabido ver qué pasó en el pasado y qué personajes lo hicieron para hacer el presente que ahora tenemos. Claro, Ignacio, no lleg llegamos, llegamos al final. Llegamos al final de hoy, porque esperamos Ajá. más charlas. Sí, sí, sí. Eh, yo voy a regalarte algo que no esperabas. Primero, eh, una dedicación a la radio que viene en el libro de poemas que, último que hice, que uh -huh. espero eh, terminar de grabar la voz y pasároslo y después una grabación que hice precisamente de un poema de Charles Chaplin. Te lo Ajá. haré llegar para ese día de la radio. Ah, pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de tenerte con nosotros que te tenemos cada día, pero hoy <laughs> más cerquita, más cerquita y en este caso en de aquí para allá. Muchas gracias y hasta muy pronto. Muchísimas gracias, José María, ha sido un placer de verdad de corazón hecha esta pequeña entrevista que me has hecho y bueno, lo importante es, vamos a seguir con la cultura, vamos a seguir con el arte vamos a ir de aquí para allá, siempre porque la radio nos necesita y nosotros necesitamos a la radio, gracias. Hasta muy pronto Hasta muy pronto, chao